Este centro cultural tiene entre sus objetivos el generar un espacio de encuentro, de diálogo y de fomento entre las artes y la cultura, ¿no? Es por eso que para nosotros es una gran satisfacción, una vez más, el facilitar el espacio de este centro a la Academia Boliviana de la Lengua en el marco de la incorporación de un nuevo académico. Felicitar a don Félix Alfonso de Granado por su incorporación y darles a todos ustedes la bienvenida una vez más a esta casa, que es la casa de todos. Muchas gracias y pueden empezar. Don Félix de Granado Anaya es el tercer académico de la lengua en grado de correspondiente que va a pertenecer desde este momento a nuestra academia. Estuvo precedido anteriormente por don Félix Antonio del Granado, por don Javier del Granado. Y ahora tenemos al tercer miembro de la familia del Granado en la Academia de la Lengua. Voy a pedir al señor secretario que lea la resolución por la cual se incorpora don Alfonso. La Paz, 23 de abril de 2013, Academia Boliviana de la Lengua correspondiente de la Real Española. Vistos la nota de 8 de octubre de 2013, designada por el doctor don Félix Alfonso del Granado Anaya, por la que solicita su incorporación a la Academia Boliviana de la Lengua en mérito a su calidad de miembro correspondiente, el informe de la Comisión de Incorporaciones, conformado por los académicos Alfonso Guerra, Blitz Lozada y Armando Mariaca, comisionados para dictaminar sobre el asunto, y considerando que el señor don Félix Alfonso del Granado Anaya fue designado miembro correspondiente de la Academia Boliviana de la Lengua en los Estados Unidos, entonces lugar de su residencia, en julio de 1994, en mérito a sus aportes a la literatura boliviana, que el artículo 16 de los estatutos vigentes de la Academia otorgan a los académicos correspondientes de nacionalidad boliviana el derecho de pasar a la condición de número siempre que exista una silla vacante, sin otros requisitos que acreditar que ha establecido su residencia permanente en Bolivia, y presentar una solicitud escrita acompañada de la firma de dos académicos de número, y que una vez elegido cumpla con la formalidad del discurso de ingreso. Que en el presente caso, según el informe de la Comisión de Incorporaciones, se han cumplido todos los requisitos mencionados, por lo que corresponde proceder a la elección de don Félix Alfonso del Granado como académico de número. Por tanto, en junta plenaria resuelve: primero, elegir al doctor Félix Alfonso del Granado Anaya como miembro de número de la Academia Boliviana de la Lengua correspondiente de la Real Española, asignándosele la silla L minúscula que se inaugura con este académico. Segundo, encomendar a la junta directiva comunicar al postulante esta decisión y coordinar con él las tareas necesarias para la sesión pública solemne de incorporación y lectura del discurso de ingreso. Regístrese y entréguese copia autografiada de la presente resolución al nuevo académico en la citada ceremonia de incorporación. Firman Mario Frías Infante, director, Alberto Bailey Gutiérrez, secretario. En cumplimiento de la resolución que acabamos de escuchar, invito o pido a los académicos Martínez y Subieta que tengan la gentileza de acompañar al recipiendario al podio para que lea su discurso de ingreso. Dignado dispensarme la Academia Boliviana de la Lengua, eligiéndome individuo de número de esta docta corporación,
me permite ingresar a este culto recinto por donde pasaron los mejores literatos que dieron brillo a la cultura nacional, como los doctores Hernando Siles Reyes, Félix A. del Granado, Castro Rojas, Rosendo Villalobos, Eduardo Díez de Medina, Abel Alarcón y los actores miembros que rigen sus destinos, como nuestro ilustrísimo señor director, don Mario Frías Infante, don Armando Mariaca Valdés y don Alberto Bailey Gutiérrez, y otros ilustres académicos que dan lustre y belleza a nuestro idioma, enriqueciendo la lengua castellana que limpia, fija y da esplendor. La lengua de Cervantes es el más valioso tesoro que nos legara España, permitiéndonos también ocuparnos de otras obras clásicas que deslumbraron a la humanidad y fueron escritas para siempre con rocío de estrellas y sangre de crepúsculos. Y admitid, señores escritores, que el más humilde de vuestros miembros os hable en esta oportunidad de una de las obras más famosas de Dostoyevsky, desde el punto de vista de dos escritores diferentes, aunque vinculados por el pensamiento y la sangre. Quisiera primero hacer un homenaje a la memoria del doctor Raúl Alcázar Velasco. Quiero rendir mi más ferviente homenaje a la memoria del doctor Raúl Alcázar Velasco. El doctor Velasco se graduó de médico cirujano el año 1958 en la Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz. Fue profesor y rector de la misma universidad, jefe médico de la Empresa Nacional de Ferrocarriles y secretario general de la Sociedad de Ginecología Obstetricia. Entre sus distinciones merece mencionar la gran oficial de la Orden Pedro Domingo Murillo, gran maestra del Orden del Mérito Electoral, gran oficial de la Orden de Agustín Aspiazo, columnista de La Última Hora y del Diario, autor de varios libros y páginas literarias, como Los Cuchillos del Miedo, Otoño Iluminado, Tránsito de Sombras y Nostalgia Desvelada. Miembro de número de la Academia Boliviana de la Lengua desde el año 2009, murió en la ciudad de La Paz el 2 de septiembre del año 2012. Casi un siglo más tarde, dos lecturas de Dostoyevsky en Bolivia. En este trabajo estudiaremos al doctor del Granado como crítico literario y escogeremos uno de sus ensayos sobre el libro publicado por Dostoyevsky, Crimen y Castigo, para tratar de realizar un ensayo paralelo. La razón por la que hemos seleccionado Crimen y Castigo del doctor Félix Antonio del Granado es para poner énfasis en su perspectiva hondamente cristiana que caracteriza y da forma a su crítica literaria. Después de todo, el doctor Félix Antonio del Granado recibió educación intelectual y cristiana de manos del obispo, heredando las virtudes de este. El obispo del Granado plasmó su alma y forjó su cuerpo, mostrándole el camino de la luz y de la vida. Al heredar los principios cristianos de su tío, el doctor del Granado quedó profundamente impresionado con las escenas trágicas de este libro que hace resaltar las teorías anticristianas de la filosofía alemana. Si el doctor del Granado estaba preocupado tratando de rescatar los ideales cristianos en nuestro siglo, respondiendo al reto que le imponían las corrientes modernas, se puede comprender el por qué él ve al protagonista de Crimen y Castigo como un hombre enfermo, en lugar de analizarlo como una persona con ideas modernas. Nuestro ensayo paralelo, que ha sido colocado junto al del doctor del Granado, está escrito por alguien que, en contraste, toma las teorías del superhombre como una realidad supuesta. Esperamos que el contraste enfatizará el mérito profundo del gran crítico literario que fue el doctor del Granado y la gran responsabilidad que demostró como artista para preservar la moral cristiana dentro de la sociedad en la que él se desenvolvía. Me voy a permitir leer las dos primeras páginas de su trabajo, por falta de tiempo, no quiero leer todo. Crimen y Castigo, por doctor Félix Antonio del Granado, año 1928. Es el título de la célebre novela del ilustre escritor ruso Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Su denominación corresponde exactamente al sombrío drama desarrollado en sus páginas impresionantes y dolorosas. Los conceptos de crimen y castigo son correlativos.
existen entre ellos las forzosas relaciones que vinculan la causa con el efecto, el antecedente con la consecuencia lógica, inflexible, inmutable. Raskolnikov comete un doble asesinato, víctima a la prestamista Aliona Ivanova y a Elizaveta, hermana menor de esta. No importa que los actos delictuosos sean consumados bajo el influjo de las sugestiones morbosas de un cerebro desequilibrado, los hechos, por muchos y atenibles que sean, son circunstancias atenuantes, son punibles y reclaman la expiación consiguiente proporcionada a la magnitud del delito. Sobre este gira la acción y se desarrolla el drama, bajo el cielo nebuloso de San Petersburgo, en medio de una atmósfera saturada de humo, de tabaco y vaos de aguardiente. Sus personajes se mueven en guardillas infectas, privadas de luz y de sol. Parecen reptiles que se arrastran en la humedad de sus escondrijos. Los muebles, desvencijados por el uso, gimen. Los harapos se quejan. La miseria por todas partes. La horrible miseria solloza, protesta y se retuerce entre los gritos del dolor y las convulsiones de la desesperación. Raskolnikov, protagonista del drama, sirve a su autor para hacer el admirable estudio psicológico de uno de los criminales del Lombroso. Es el caso de un joven enfermo, sobreexcitado por las privaciones de la pobreza, ávido de satisfacer sus necesidades y las de su familia, compuesta de su madre y de su hermana Avdotya Romanova. Se ve obligado a abandonar sus estudios jurídicos y llega a persuadirse de que es lícito suprimir todo lo que constituye un obstáculo en los caminos de la vida. Piensa que Napoleón, para realizar sus conquistas, ha cegado muchas existencias y que por ello ningún tribunal lo ha condenado a castigo alguno. Él, ¿por qué no había de victimar a una anciana cuya vida era no solo estéril, sino perjudicial? La belleza de la obra no es de aquellas que se debe a su exoneración retórica, ella no existe, me refiero a la versión española. La belleza, decía, resulta del mérito real de sus personajes, que como el oro virgen pesan y valen sin que el artista se haya esmerado en los primores de la forma. Crimen y castigo es una flor siberiana, trágica como el alma de su autor, como la desolación de las estepas heladas, sombría como su brumoso cielo. Me permito hacer una reseña histórica. Hace 61 años y 4 meses que mi padre, el poeta Javier del Granado, estuvo en este sagrado Partenón del pensamiento humano, leyendo su discurso de incomparación en verso a la Academia Boliviana de la Lengua, gloriosa institución de nuestra patria y orgullo literario de América Latina. Poniente arrulló a las palomas del collado. Amó Polimia al ruiseñor Canoro y en Cochabamba repicó el Parnaso en torres de cañón, campanas de oro. Midió el cóndor sus alas con el cielo y encabritando al lírico Pegaso atropelló a los Andes en su vuelo. Casi 100 años más tarde les voy a leer mi trabajo, que está dividido en dos partes. La primera consiste en un ensayo literario sobre la misma obra. La segunda consiste en un análisis médico-psicológico de los actores principales de esta gran novela. Crimen y castigo. En una tarde nublada y calurosa, la ciudad rusa de San Petersburgo, apabullada por una plétora de nombres pintorescos, se descolgaba con el nido abandonado de las ramas sombrías de sus calles y puentes, despertando grandiosamente pequeña cual un suspiro callado. De las penumbras de sus sombras interminables llegó el alba del verano, vino volando jadeante sobre sus alas de tedio. Vino volando, cabalgando sobre los primeros rayos del sol que iluminaba el lamento de los vientos enjaizados en la arisca montura del tiempo. La metrópoli amanecía sin prisa con su frágil silueta y sus caderas redondas. Era una ciudad elegantemente concebida. Había en ella tanto tinte y colorido que parecía pintada sobre el lienzo de la aurora. En ella se respiraba un aroma exquisito y una fragancia incomparable, la que empequeñecía tímidamente cobarde
a la miseria humana más inhumana, que vivía encerrada dentro de la tristeza más profunda de sus paupésimos barrios, que también despertaban envueltos en la miseria sin fin de un tufo de hambre continuada y constante. Abruptamente aparece en Lobro un joven estudiante de apellido Raskolnikov. Se encontraba completamente confundido y desordenadamente encerrado, y evitando ser descubierto por los ojos que lo observaban, se dirigió al departamento de la usurera Aliona Ivanova, donde llegó totalmente disgustado, malhumoradamente apesumbrado y visiblemente contrariado para arreglar cuentas. Después de discutir con ella, salió como había ingresado, sin haber recibido ninguna razón, explicación, ni mucho menos una satisfacción aceptable. En estado de agitación total, trajín sin movimiento, excitada inquietud y turbación sin calma. A pesar de estar totalmente desfigurado, no podía ocultar su aspecto baronalmente encantador, hechiceramente seductor y discretamente elegante, de ojos oscuros y cabellos claros. El autor sienta precedente de la belleza física de su protagonista desde un comienzo, para que no queden dudas del motivo del crimen y también para que contraste el horror depravado del mismo con la belleza sensual de aquel joven delgado. Como Raskolnikov estaba planeando fríamente un crimen, al ingresar donde Ivanova contó el número de pasos, la distancia recorrida en metros, la altura en el número de las gradas y el tiempo que se necesitaba para subirlas, pero como no era un criminal nato, la idea de cometerlo lo martirizaba, lo atormentaba y lo torturaba con el sacrificado suplicio de la brutalidad incipiente, y su alma débil sucumbía al inmenso peso de la ferocidad inhumana del crimen que se acercaba. Su rostro no disimulaba la repulsión que él sentía de sí mismo. Se repelía sin resistir, se asqueaba sin escrúpulo y se rechazaba sin aceptarse. Pero se había propuesto realizarlo y tendría que llevarlo a cabo. Después de visitar a la usurera, sintió la necesidad de tomar vodka y se dirigió a la taberna más cercana, donde entre trago y trago conoció a Mermeladov, quien le contó su vida sin vacilación ni incertidumbre, de cómo así perdió su trabajo en el gobierno, víctima del alcohol, corrompidamente depravado, desenfrenadamente vil y lujuriosamente inmoral. Llevaba 5 días bebiendo y tenía miedo de volver a su casa. Con lágrimas en los ojos, le narró de cómo su hija Sonia tuvo que recurrir a la prostitución para asegurar el sustento diario de su paupérrima familia. Él le robó sus pocos rublos y allí se encontraba compungidamente satisfecho después de haberse bebido su miseria. Raskolnikov, que tenía el alma más grande que la imaginación, no solo lo acompañó a su casa, sino le dejó algunos pesos. Desde un principio el libro nos muestra claramente y sin lugar a dudas la doble personalidad de nuestro joven protagonista, una combinación satánicamente angelical del intelectual frío y calculador con la del hombre ordinario, cálidamente humano, sin clase, categoría ni índole. Los ojos de Sonia, desde que la conoció en la casa, lo perseguían como perros hambrientos, mordiéndole el corazón y lamiéndole el alma. Le pisaban los talones, escoltándolo sin separarse, uniéndosele sin abandono y alejándose sin irse. ¿Cómo podía haber un ser humano que se dedique a tomar sin límite mientras su familia se encontraba en la miseria más espantosa y su hermosa hija se dedicaba a la prostitución más sufrida? ¿Cómo así un cuerpo frágil se podía inmolar entre penas, lamentos y quejidos a un padecimiento interminable que minaban su salud, debilitaban su resistencia y la marchitaban disminuida? Solo para asegurarles el pan en la boca, pan maldito que lo aceptaba como la cruz del Gólgota. ¡Qué vida sin esperanza! ¡Qué destino sin rumbo! ¿Y qué día sin mañana? Él quería matar a la usurera porque ella tenía mucho dinero que sería mal utilizado, sin beneficio, favor ni gracia. Con ese dinero, Raskolnikov terminaría su carrera y serviría a la humanidad. Un crimen pequeño puede borrárselo con miles de actos buenos, se decía, pero su nuevo amigo pertenecía a la misma clase sin causarle la misma repugnancia, lo que le probaba que su teoría era dudosa. La empleada al servirle el té le trajo malas y buenas noticias.
Las malas, la dueña de la vivienda los reportaría a la policía por no haberle pagado las últimas rentas. Las buenas, una hermosa carta de su madre que le llenó el corazón de amor, exultó su alma y la alegría se le escapó por los cabellos. En la carta se enteró de que Svidrigailov quiso aprovecharse de Dunya, pero no lo consiguió. Su hermana, después de librarse del acecho infructuoso, se casaría en San Petersburgo con Piotr Lushin. Se estaba uniendo a un matrimonio sin amor para huir de sus propios problemas, que cual una sombra sin sombra la seguían. Su matrimonio con ese pobre diablo sería como una prostitución legal. Estando envuelto en sus pensamientos revueltos, vio una jovencita de 15 años aparentemente drogada que caminaba sin andar, dando vueltas, revueltas, sobre el incierto camino de su juventud perdida. Seguida de muy cerca por un bellaco perverso, villanamente malo y astutamente tuno, con intenciones ciertas, indiscutiblemente indudables e inequívocamente manifiestas, y obedeciendo a sus instintos buenos, la protegió. Parecía incluso asestar, para alegarse perseguido por los pensamientos que hervían en el tálamo alado de la inquietud del tormento, que no lo dejaban en paz, pensamientos que como chacales lo acosaban donde iba, y cuando más se alejaba de ellos, más lo acosaban. Como no tenía dónde ir, resolvió visitar a alguno de los pocos amigos que le quedaban, pero sus cavilaciones no le permitieron y lo obligaron a cambiar su rumbo sin rumbo, como cambian los barcos su destino al fragor de una tormenta, anclando donde más que en la taberna, donde un vaso de vodka es el mejor amigo. Abrazado del trago, se fue al parque a dormir, acunado por la luna, y en sus sueños de ensueños misteriosos, soñó que retornaba a su niñez perdida, sintiendo la protectora calma en la brumosa figura de su padre, pero sus sueños se transformaron en una colosal pesadilla, y un campesino borracho pretendiendo obligar a su caballo a estirar una carreta llena de gente. Al caballo, obviamente, le faltaba la fuerza suficiente para hacerlo, mientras que a los pasajeros les sobraba para estallar en risa continuada. Tal fue la rabia del borracho por la falta y el exceso que empezó a golpear a la bestia hasta matarla. En sus sueños sintió gran compasión por el animal inmolado y se abrazó de su cuello inerte. Cuando despertó de esa pesadilla, creyó que él no iba a tener el valor necesario para matar a la usurera, partir el cráneo y ocultar su cuerpo. En el sueño se vio a sí mismo, matando cruelmente al caballo, sintiendo enorme compasión por la bestia muerta. Inmediatamente comparó el inmenso poder de la usurera con la del campesino borracho y el sufrimiento del inocente indefenso caballo con el de la madre Rusia crucificada en su propia estepa solitaria. 6 semanas antes, Raskolnikov había escuchado una conversación entre 2 marineros jóvenes que fueron víctimas recientes de la usurera. Discutían los beneficios que obtendrían al matarla, pero al mismo tiempo manifestaron claramente que no lo harían. Fue entonces que Raskolnikov decidió proseguir con sus planes. Cogió una bolsa dentro de su abrigo para ocultar el hacha. Fue a robar el arma a la cocina y para su contrariedad la encontró cerrada, pero consiguió otra de la portería. Llegó donde la usurera y tuvo que llamar varias veces, esperando muchos minutos, durante los cuales el tiempo se agigantaba diluido en el silbido del viento, hasta que los estertores de la muerte le abrieron el portal del abismo, precipitándolo a la profundidad confusa del homogéneo uniforme. Después del asesinato quedó tan exhausto que tuvo que dormir varios días para recuperarse, rehacerse y rescatarse. Empero lo sacaron de su pesadilla unos golpes autoritarios sobre la puerta. Llegaron los policías y con ellos las carcajadas sin fin del remordimiento humano, hasta cansarlo, fatigado y agitarlo roto. Y cuando él ya estaba listo a declarar su crimen, comprendió de que ellos solo venían por el asunto de la renta postergada y no por lo del asesinato. Una vez que se fueron los guardianes del orden público, observó los objetos robados, dándose cuenta que había sido un necio al no haberlos ocultado. Al vestirse sintió asco al tener que calzar una vez más sus medias sanguinolentas, pero no tenía otras. Cuando ingresó a la estación policiaria, le produjo náuseas el olor a la pintura fresca.
era la misma pintura que escribió el día del asesinato en el departamento de la víctima. Firmó los papeles para salir bajo fianza y mientras así lo hacía, escuchó un comentario frío sobre el asesinato. Los policías, como siempre, estaban completamente despistados. El asesino no dejó marca, surco, rastro ni huella. Es importante mencionar que el autor de esta novela, que consta de 6 capítulos y un epílogo, solo en el primero se refiere al crimen, mientras que el castigo no falta en ninguno de los restantes. Comenzando inmediatamente después del asesinato con la repulsión que le produce al protagonista la sangre de la víctima en sus manos y ropa. El olor a la pintura fresca que se clavó en sus narices y la pérdida del poder que tenía de controlar todas sus funciones mentales. Se lo veía preocupado, ensimismado y perplejo, nadando reflexivo en las aguas profundas de la meditación taciturna, andando como un sonámbulo en las noches sin fin de sus días eternos. Consumido por la fiebre del crimen, empezó a delirar desvariado, disparatar desatinado y esculparse ilusionado. Nunca examinó los objetos robados ni les puso precio, lo que nos demuestra que el crimen no lo cometió por el dinero. Cuando fue a visitar a Rasumihin, lo hizo porque reconoció su propia debilidad, la debilidad humana de tener que vivir en comunidad, pero al darse cuenta de su propia flaqueza, abandonó abruptamente la casa de su amigo. Raskolnikov cayó enfermo y vino a visitarlo el doctor Sosimov, traído por Rasumihin, quien le anunció la llegada de su tío, el inspector Porfiry Petrovich. El médico y su amigo empezaron a conversar del arresto de los pintores como sospechosos en el asesinato de Luzhareda y su sobrina. Rasumihin hizo un fuerte alegato proclamando la inocencia de los pintores y el médico se dio cuenta de que la discusión exaltó en grado sumo a su paciente, lo que lo complació horriblemente, porque creyó subconscientemente que finalmente estaba saliendo del letargo en el que se encontraba. En medio de la discusión vino a visitar a su futuro cuñado, quien no pudo disimular el disgusto de verlo en ese estado. El recién llegado intervino en la discusión y añadió un dato importante al drama, el que la policía estaba interrogando a todos los que debían dinero a la usurera. Es importante notar que la aparición de Lushin precipitó una violenta reacción en el enfermo, ya que este último no pudo ocultar su antipatía por el recién llegado. El hecho de que Rasumihin reveló que Porfiry estaba investigando a todos los que se prestaron dinero de la usurera convenció al enfermo a tomar la iniciativa y confesar el crimen. La idea de seguir viviendo en la guardilla lo llenó de congoja y para salir de ella se fue a cenar a un buen restaurante. Al estar leyendo los últimos periódicos conoció a Sametov, un oficial de bajo rango en la policía. El policía le confesó que las investigaciones fueron demostrando que el crimen fue realizado por una amateur y le dio sus puntos de vista sobre la forma científicamente profesional de cómo había que habérselo cometido para no ser descubierto y cómo se debería haber guardado lo robado para que desapareciese sin rastro. La explicación siguió exactamente los pasos que él tomó para realizar el crimen. Raskolnikov le dijo, ¿y qué si hubiese sido el que cometió el crimen? Lo que lo sobresaltó momentáneamente, pero no lo tomó en serio, ya que comprendió de que el recién llegado estaba convaleciendo y posiblemente deliraba bajo el efecto fugaz de una fiebre sin ocaso. Durante su reunión con Sametov, pensó en confesar el crimen por sexta vez. Si bien la confesión parcial fue descartada por el policía, posteriormente este empezó a sospechar de él. Raskolnikov, en forma resuelta, se dirigió a la central de policía a confesar su crimen, pero en el camino contempló horrorizado la muerte de un borracho atropellado por un carruaje, jalado violentamente por los caballos del destino. El borracho resultó ser Mermeladov, lo que lo llenó de congoja y en su desesperación ofreció a los presentes dinero para que lo ayudasen a conducirlo a su domicilio. Una vez en ella consoló a la viuda y cruzó sus ojos con los de Sonia hasta mezclar su tristeza con la tristeza misma de la joven, hecho que lo hizo titubear y en lugar de seguir hacia la estación de policía, una vez más cambió de parecer y retornó a su casa donde encontró a su madre y hermana esperándolo sin cansancio,
La confesión no se llevó a cabo solamente por la impresión que le produjo la muerte de su amigo borracho. Durante la reunión familiar, manifestó su rotunda oposición al matrimonio de su hermana y mostró no estar dispuesto a aceptar ese sacrificio. Posteriormente, sumido en sus pensamientos, empezó a comprender que el crimen, en lugar de probarle que él se encontraba libre de los remordimientos de la gente inferior, lo aprisionó y lo aisló de los demás. Porfiri le contó que leyó en su artículo la prensa y le rogó que explicase algunos detalles sobre su teoría del hombre ordinario y del extraordinario. Todos los hombres están divididos en ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios tienen que vivir sometidos a las leyes y no tienen el derecho de transgredirlas porque son ordinarios. Al contrario, los hombres extraordinarios tienen ese derecho, de lo contrario no lo fueran. Pueden transgredir la ley porque son extraordinarios y además poseen interiormente el poder de analizar, descomponer, separar, distinguir, interpretar, estudiar y examinar las leyes, llegando a conclusiones ciertas, hecho que le permite retirar cualquier obstáculo que se interpusiese en su camino. Todos los grandes hombres tienen la potestad de poder eliminar a varios hombres pequeños para revelar sus descubrimientos y alcanzar sus fines, invenciones de los que se beneficiaría toda la humanidad. Todos los grandes hombres que son intelectualmente capaces de dar algo nuevo a la humanidad no están comprendidos dentro de las leyes ordinarias que rigen la sociedad o dejarían de ser extraordinarios. Lo que hace a Raskolnikov extraordinario es que nos ofrece una teoría nueva. Condena el derramamiento de sangre diluyéndolo en la inconsciencia de la conciencia. Cuando Porfiri le preguntó si los hombres extraordinarios sufren a consecuencia de los crímenes que cometen, él le contestó diciendo que el dolor y el sufrimiento son inevitables para las inteligencias grandes y los corazones inmensos. Porfiri lo sorprendió al preguntarle si él se creía un hombre extraordinario al haber ofrecido algo nuevo a la humanidad. Viendo las intenciones del inspector, Raskolnikov le contestó inmediatamente que no. Raskolnikov, al despistar a Porfiri, estaba recuperando sus poderes racionales. Al volver a su casa, buscó su cuarto para ver si no existía en él alguna evidencia que lo atrase al crimen, y no lo encontró. Pero cuando estaba dejando el cuarto, un extraño le gritó asesino, palabra que lo confundió por completo, lo agitó y enfureció, haciéndole perder su compostura. Y obligándolo a retornar al cuarto hasta que se durmiesen los remordimientos arrepentidos y los pesares inquietos de la voz de la conciencia, permitiendo al subconsciente descansar en el lecho sin sábanas de su alma torturada, cobijada sin lástima por la tranquilidad infinita de su cuerpo desnudo. En sus sueños tuvo una pesadilla, estaba matando de nuevo a la usurera como el hacha ensangrentada, y ella se negó a morir por más fuerte que la matase. Después de haberse defendido inteligentemente de las preguntas del inspector y haber soportado la palabra asesino de labios de aquel hombre ordinario, cayó en un trance de confusión profunda. Una vez más se vio agitado y pensó que solo le quedaban dos caminos: el de reformar su teoría o el de confesar su crimen. Después de mucho cavilar, terminó convencido que su teoría era válida, pero empezó a dudar sobre su propia fuerza. ¿Era o no un hombre extraordinario? Dunia rompió con Lushin y lo echó. Raskolnikov anunció a su madre y hermana que desde ese día en adelante deseaba estar solo, porque enfatiza una vez más que el crimen aísla a la gente. Me siento enfermo, no estoy en paz. Volveré algún día, olvídense que existo. Déjenme solo, quiero estar solo, debo estar solo. Olvídense de mí completamente. Cuando desea verlas, volveré. Cuando quiera que vengan, las mandaré a buscar. En su conmovedora súplica nos muestra que su crimen lo aisló de la sociedad y aún de su propia familia. Después de despedirse, fue directamente a ver a Sonia. Su presencia la agitó inmediatamente. La teoría de Dostoyevsky de que el sufrimiento lleva a la salvación y que los sufrimientos purifican a los pecados se demuestra en la actitud de su protagonista. Raskolnikov recurrió a Sonia porque la vio desde un principio como el símbolo viviente del sufrimiento humano, y le contó todo lo ocurrido, y del brazo de ella se fue a lo del inspector Porfiri Petrovich para posteriormente ser juzgado y condenado como la madre Rusia
en medio de su propia estepa solitaria, donde lo siguió Sonia. Raskolnikov leyó a Sonia la historia de Lázaro, que al igual que él murió y después de expiar resucitó a través de Cristo, a través de Sonia, él haría lo mismo. Pero no lo arrestó por dos motivos. Primero, porque sentía una profunda simpatía por él, y segundo, porque quiso darle tiempo para reformular su teoría. Quiso hacerle admitir que su teoría estaba errada. El hecho de que Raskolnikov realizó una confesión voluntaria del crimen, de que nunca contó el dinero robado, de que no se benefició personalmente del mismo, de que estaba al borde de un colapso mental, de que los testigos dijeron que él era un hombre de sentimientos buenos y nobles, hicieron que la sentencia solo sea de 6 años. Crimen y castigo es una hermosa novela, un estudio profundamente psicológico y una demostración fehaciente de que las teorías de los hombres son frágilmente humanas. La segunda parte del trabajo consiste en un análisis psicológico de los protagonistas. Crimen y castigo, año 1866. Obra escrita por Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, novelista ruso que vivió una época turbulenta en que la Rusia trataba de asimilarse al mundo occidental sin perder su identidad. Su trabajo estuvo muy influenciado por las ideas nuevas que invadieron su patria. Crimen y castigo maduró durante su cautiverio en Siberia, a la que fue enviado por el gobierno del zar Nicolás I, al haberse develado una conspiración política en su contra. Dostoyevsky logró penetrar en la mente y el corazón humanos, convirtiéndose en uno de los escritores más importantes de la literatura universal. Desde el punto de vista socio-psicológico, Dostoyevsky nos muestra el realismo psicológico, utilizando para su ensayo la psicología, la sociología y la literatura. En esta novela el lector descubre la influencia que el escritor tuvieron las filosofías de Hegel, Nietzsche, Sartre y Marx. Los tres primeros eran existencialistas. Sartre, antes de su muerte, se convierte en existencialista marxista. Su trabajo estuvo hondamente influenciado por Pushkin, cuyo protagonista Hermann vive obsesionado por una idea fija: matar para obtener dinero y poder. Crimen y castigo es una mezcla de 4 novelas, la psicológica, la de detección, la de carácter y la filosófica, utilizando en su realización 4 voces, la del marxismo, el freudianismo, el cristianismo y el existencialismo. El asesinato ocurre al comienzo de la novela y el misterio no está relacionado con el asesinato, sino con el motivo del mismo. El autor presenta varias razones que obligaron al protagonista a cometer este delito. El nombre de Raskolnikov viene del ruso Raskolnik, que significa dividido, como si la persona tuviera 2 identidades, mostrándonos claramente el desdoblamiento de su mente antes y después del crimen. Desde mi punto de vista médico, Raskolnikov sufría de esquizofrenia y megalomanía. Dostoyevsky no hacía más que describir en su novela a un enfermo mental, capaz de cometer actos buenos y malos. Estas manifestaciones, según el autor, son el producto de su condición socioeconómica. No nació así. Raskolnikov tiene una personalidad ambivalente que se presenta como persona diferente en tiempos distintos. Él odia al Raskolnikov que emerge del subconsciente, contradiciendo radicalmente la imagen natural de sí mismo. Es un esquizofrénico que se recluye y escapa del mundo social. Tiene pocos amigos, se muestra aislado, solitario, incapaz de mantener relaciones cercanas e íntimas. Los esquizofrénicos tienen formas diferentes de pensar, comunicarse y comportarse. Sufren de ilusiones de diversa índole. El asesinato agrava la condición mental del protagonista. De acuerdo a Freud, los sueños ocupan un lugar especial en el psicoanálisis, son manifestaciones directas de la inconsciencia. La palabra esquizofrénica deriva del griego clásico, schizein, dividir, escindir, hendir, romper, y friend, entendimiento, razón, mente. Es un diagnóstico psiquiátrico en personas con un grupo de trastornos mentales crónicos y graves, caracterizados por alteraciones en la percepción o la expresión de la realidad. La esquizofrenia causa además una mutación sostenida
de varios aspectos del funcionamiento psíquico del individuo, principalmente de la conciencia de realidad, y una desorganización neuropsicológica más o menos compleja, en especial de las funciones ejecutivas, que conducen a una dificultad para mantener conductas motivadas y dirigidas a metas y una significativa disfunción social. Esta novela está influenciada por tres teorías que se pusieron en boga en la Rusia de los zares: la teoría del superhombre de Nietzsche, un individuo que ignorando las leyes establecidas se revela contra ellas; el nihilismo, que propone la destrucción de todas las tradiciones creando una nueva sociedad; y el empleo de técnicas psicológicas modernas que fueron utilizadas por el detective Porfiry Petrovich. Dostoyevsky comienza su novela como una confesión y la escribe en primera persona, para luego continuar en tercera persona, que coloca al lector muy cerca del protagonista, al que demuestra cierta simpatía. Algunos de los personajes de esta novela son reflejos de la personalidad de Raskolnikov. Razumihin representa su lado intelectual, Sonia su lado espiritual, Svidrigailov sus deseos reprimidos. El símbolo más importante en la novela es la cruz. Nos muestra la forma en la que el protagonista reacciona ante ella. El motivo más importante es la salvación a través del sufrimiento. Es importante recordar que durante el tiempo en que Dostoyevsky estuvo en prisión, logró leer la Biblia y empezó a rechazar el ateísmo socialista, y comprendiendo las enseñanzas de Jesucristo, aceptó la posibilidad de la salvación humana a través del sufrimiento. Una de las escenas más dramáticas de la novela es cuando el campesino mata a su caballo a golpes. Esta pesadilla nos revela la conciencia de Raskolnikov destrozada a golpes por el crimen que cometió. Los conceptos de crimen y castigo son conjuntivos. Ambos existen para la mayoría de los hombres, que viven en la seguridad de que si se comete un acto delictivo, serán castigados irremediablemente, la causa y el efecto. Esta novela se caracteriza por dicotomías, comparaciones de opuestos. Raskolnikov, protagonista del drama, sirve a su autor para hacer un admirable estudio psicológico de uno de los pobres diablos de Lombroso. Los contrastes que encontró entre los reclusos, quienes manifestaban generosidad y sentimientos nobles entremezclados con la brutalidad más salvaje, lo indujeron a investigar a fondo la complejidad del espíritu humano. Dostoyevsky escapó del país huyendo de sus acreedores, vivió en la miseria y escribió los mejores libros de su vida, entre los que figura Crimen y Castigo, año 1866. Cuando regresó a Rusia en 1873, ya había conseguido reconocimiento mundial. Dostoyevsky crea personajes heroicos y los coloca en situaciones extremas. Tipo de la obra: realismo literario. El realismo fue el movimiento literario que dominó Europa y los Estados Unidos de Norteamérica durante la segunda mitad del siglo XIX. El género de esta novela es el narrativo, literatura moderna de siglos XVI al XIX. El subgénero: novela psicológica. La técnica que emplea: la narrativa. El tiempo en que se desarrolla la obra es subjetivo. El escritor realista observa su entorno con fidelidad absoluta. El narrador logra sacar a la luz los pensamientos más íntimos de sus personajes, dirigiéndose al lector para comentar sus comportamientos, empleando para escribirla el estilo indirecto libre. El lenguaje que se emplea es una mezcla entre el coloquial y el culto. El tema principal de Crimen y Castigo es el psicoanálisis de un ser que se siente superior y extraordinario, y por lo tanto puede quebrantar el orden moral. Dostoyevsky muestra gran habilidad para traducir en palabras sus análisis psicológicos y sus enfoques filosóficos. La novela Crimen y Castigo describe la lucha de Raskolnikov contra su propia conciencia por haber matado a Lonsudera, probando de esta forma que no pertenece a los individuos que se dejan arrastrar por las leyes de la sociedad. Dostoyevsky exploró hondamente la psique de los hombres, adentrándose en el meollo del pensamiento humano, obteniendo en sus investigaciones hallazgos sorprendentes, revelaciones de nuestros impulsos reprimidos
y realidades patológicas, convirtiéndose en el maestro de la novela psicológica. Conclusión: esta novela es el resultado de las vivencias sufridas por su autor durante los años que estuvo en prisión, al que fue enviado por pertenecer a un grupo socialista que pretendía conspirar contra el régimen zarista de Nicolás I. Socialmente muestra la condición de la clase media en la que la Rusia zarista, donde el individuo luchaba arduamente para salir de la crisis socioeconómica que afectaba a las ciudades. Culturalmente, es la primera obra literaria de realismo psicológico, un estudio magistral sobre la conciencia y la subconsciencia. Finalmente, el hecho de que Rodión, Romanovich, Raskolnikov sea perseguido por sus arrepentimientos nos demuestra que no era un hombre superior y más bien pertenecía al tipo de hombres que él tanto despreciaba. Gracias. Llegamos al momento culminante de este acto de incorporación. Don Félix queda incorporado a la academia y le ponemos la medalla de la academia. Centrando mi atención y la de ustedes en dos capítulos con la brevedad que sea posible. El primero, hablar de la presencia y incursión de la literatura rusa y de Dostoyevsky en Bolivia. Y segundo, una ligera reseña de la personalidad del académico recientemente incorporado a esta corporación. En que don Félix Antonio Bedién Raskolnikov, un hombre enfermo, que es conducido al crimen precisamente por su enfermedad, mientras don Félix Alfonso invoca más bien la visión del superhombre que trata de enfrentar a través del crimen las debilidades y bajezas de su entorno social, sintiéndose por encima de ellas. Podríamos extendernos todavía más en digresiones sobre cuál eso tendría que ser bajo las perspectivas socialistas y conservadoras, la auténtica reivindicación del humanismo cristiano frente a la fría crueldad anticristiana de muchos que se proclaman seguidores del Nazareno, para emplear palabras de José Antonio Arce, pero el tiempo no nos lo permite. La personalidad y la familia del régimen diario. Como es de rigor, corresponde concluir esta respuesta con una rápida exposición de la personalidad de quienes acaban de ingresar a nuestra academia, y en este caso particular la de su familia, que cuenta ya con una nómina de 3 escritores, a cual más notables en el seno de esta corporación. Don Félix Antonio del Granado Anaya nació en Cochabamba el 18 de octubre de 1938. Está pues próximo a sus 77 años de vida fructífera,
al servicio de la humanidad. Se graduó como médico en la Universidad Mayor de San Simón de su ciudad natal y se especializó en ginecología y obstetricia en la Universidad de Chicago, Estados Unidos, donde estableció su residencia por varias décadas. Cultivó, en parte como herencia familiar, algunas virtudes de las más humanitarias que podemos imaginar. La de cuidar por la salud del prójimo, la de divulgar la ciencia y formar profesionales a través de la cátedra, y la de contribuir al enriquecimiento espiritual con el cultivo de las bellas letras. Su primera obra literaria la publicó en los Estados Unidos en 1991 con el título de Poemas del Amor y de la Muerte. La segunda, de autoría propia, al año siguiente también en los Estados Unidos, una novela sobre Melgarejo titulada Las Memorias de Holofernes. Ese mismo año puso desde Diebre otra faceta de su personalidad intelectual, la de custodio y divulgador de la obra poética de su padre, mediante la edición de la biografía y obras completas del poeta don Javier del Granado, publicada también en los Estados Unidos. Me permito subrayar de manera especial esta faceta de publicista, porque muchas glorias se pierden en el olvido por el descuido de los familiares en editar sus escritos. En 1994, en consideración a sus méritos literarios, nuestra corporación lo nombró académico correspondiente en los Estados Unidos. En 2004, reincursionó en la novela abordando la vidriosa vida de uno de los reyes de la mafia americana, Al Capone, en su obra El Rufián de Chicago. Cumplido el ciclo más productivo de su vida profesional, don Félix Alfonso del Granado ha vuelto a su patria y, como una notable realización, ha creado la Fundación Javier del Granado con la finalidad de preservar la riqueza literaria de su progenitor y de su familia y apoyar a los investigadores y cultores de las letras, muy frecuentemente huérfanos de amparo en esta época en que apenas hay mecenas generosos para ayudarlos. Por la gentil invitación de su presidente, pudimos ser testigos de uno de los acontecimientos más importantes de la vida cultural de la capital del Valle, como fue la celebración del centenario de su padre, el poeta de los 100 lauros, don Javier del Granado, ceremonia riquísima en aportes críticos, uno de ellos una demostración hecha por nuestro director de que el rescate de los valores telúricos y nacionales no contradice en absoluto el rescate de las palabras, de los términos de nuestro idioma general. Y desde luego, en esa ceremonia se pusieron también de relieve expresiones artísticas de diversos matices sobre la figura del excelso personaje. El nuevo académico pertenece a una familia de prestigio intelectual no solo en Cochabamba, sino en todo el país. Quienes somos de aquella ciudad y hemos vivido buena parte de nuestra vida en el valle de aquel departamento, hemos estado más o menos familiarizados con los nombres que ilustran la cultura boliviana y cochabambina. En el año 1922, otro vástago de la familia, literato y ensayista joven, Javier del Granado Rivero Torres, publicó la compilación Flor de Granado y Granado, antología de una familia, dice la caracterización de esta obra, que se abre con textos del obispo de Cochabamba, Francisco María del Granado. Reputado por su generosidad cristiana y sus dotes de orador sagrado, quien forma con el obispo paseño Juan de Dios Bosque y el arzobispo chuquisaqueño Miguel de los Santos Taborga,
lo que podríamos llamar la trilogía de la oratoria sagrada boliviana. El mentado obispo no fue solo orador, sino también poeta. Versos suyos aparecen en la primera antología del Parnaso boliviano, que en 1869 publicara el intelectual y bibliotecario chileno José Domingo Cortés, y en la poesía en Cochabamba, editada en 1972, por otro poeta de aquellos valles, Héctor Cosío Salinas. Y de su oratoria se han recogido como muestra la herejía del almirante Grau y una defensa del Papa en la antología de la oratoria boliviana de Porfirio Díaz Machicao. En la generación siguiente hubo por lo menos dos personalidades de singular proyección. El educador, ensayista y poeta fue Luis Antonio de Granado, iniciador de la academia de que ya hemos dicho algo, y don José Teodoro del Granado, también educador y naturalista, cuyas obras, Plantas Bolivianas, Zoología y Lecturas Científicas, fueron textos didácticos con los que se formaron nuestros padres y que merecerían algún comentario de los historiadores de las ciencias naturales en Bolivia. Javier del Granado, exaltado también como uno de los representantes más importantes de la generación intelectual de la Revolución Boliviana, fue el padre de nuestro colega. Ya hemos mencionado que la compilación de sus obras completas constituía al mismo tiempo otro de los méritos importantes de su hijo. Don Javier tuvo la singularidad, tomada por alguien como ocurrencia, de hacer en verso su tesis de ingreso a la Academia Boliviana. En el mismo año de su ingreso, 1952, la Real Academia Española le hizo un reconocimiento especial como académico correspondiente. De la misma generación fueron otras figuras, pero por ahora las pasaremos por alto. Lord de Granado y Granado es, a mi juicio, un ejemplo digno de imitación, no solo como testimonio de la contribución de toda una familia a la cultura boliviana, sino también como enriquecimiento por la vía del rescate de los valores más auténticos de la literatura nacional. Señoras y señores, en nombre de mis colegas de la Academia Boliviana de la Lengua, me es grato expresar el sentimiento de satisfacción y afecto con que lo recibimos en este, en esta corporación. Muchas gracias. Se levanta la sesión solemne. El gabinete académico pide pasar a servirse una copa de vino al concurso. Gracias. Muchas gracias. Un gusto verlo. Los anales de,
de la literatura boliviana, tan largo periodo de tiempo, que habiendo tres miembros de la familia, miembros de la Academia Boliviana de la Lengua, es una cosa insólita, y habla eso solo de la importancia de Madrid, y ahora con la fundación esto también se completa muchísimo más. Estamos muy satisfechos, y sabemos que nuestro nuevo académico va a contribuir muchísimo a la difusión de las actividades de la lengua y al dinamismo de nuestra inserción en la realidad de la sociedad boliviana y no lejos de, lejos de la gente. De manera que quiero dejar constancia de la satisfacción personal por mi conocimiento a la familia, por mi lazo que me une con la familia, pero también por la calidad de nuestro nuevo académico. Es de felicitarse y de felicitarnos de que esto haya sucedido en un día tan grato como hoy. Estamos muy satisfechas, muy orgullosas, toda la familia, principalmente nosotros, sus dos hermanas y nuestro otro hermano, porque él está continuando la tradición literaria de nuestra familia. Mi abuelo fue fundador de la Academia Boliviana de la Lengua, Félix Abel Granado, mi padre, poeta de los 100 lauros, don Javier del Granado, y ahora nuestro hermano continúa con esta linda tradición. O sea que estamos inmensamente satisfechos. Mi padre, el doctor Alfonso del Granado Anaya, es verdaderamente un hombre del Renacimiento, ya que ha dedicado su vida a lograr excelencia en muchos campos. No solo es un escritor, poeta, sino también es uno de los médicos más sobresalientes en el campo de ginecología y obstetricia. Es un gran hombre que demuestra cada día su dedicación a mejorar la humanidad. Me siento muy emocionado de haber sido admitido a la Academia Boliviana de la Lengua como académico de número. Esta academia que fue fundada por mi abuelo, Félix Antonio del Granado, cuando era ministro de Educación en el gobierno del doctor Hernando Siles Reyes. No tengo palabras para agradecer a los miembros de la academia por el gran honor que me han hecho, y estoy dispuesto a trabajar duro para el éxito de esta academia. Mil gracias.